es uno de los 5 hogares de ancianos que tiene Cienfuegos. Distante de la urbe citadina, el centro acoge a 60 pacientes de todos los municipios, incluso de La Habana. En su mayoría residen aquí. Tal es el caso de José Salvador, que inició en la modalidad de semi-internado desde hace un año y, como otros abuelos, ahora permanece a tiempo completo. Imagínese, estaba solo, entonces tenía que tener ayuda, ¿no? Y fui a los trabajadores sociales y me ayudaron. ¿Viste aquí una buena opción para el cuidado? Sí, que yo, mamá. Fuertes dinámicas de trabajo implican duras jornadas en sitios de tanta dedicación como este. Mantenerlos limpios, bañarlos, darle los alimentos y cuidarlos cuando están enfermos, que hay que estar velándolos, que no les pase nada. Cuenta con servicio de lavandería, de peluquería, de barbería, enfermería las 24 horas del día, servicio médico 8 horas al día. Tenemos la colaboración de cultura, que vienen una vez al mes, y de deporte, de las personas del INDER, que vienen a hacerle ejercicio todos los días. Tenemos rehabilitadoras, podólogos. El hogar de ancianos tenemos que seguir trabajándolo, incentivando la calidad de la atención en todo lo posible, independientemente de las situaciones económicas que sabemos que tiene el país, que puede tener una provincia, buscar diferentes formas de la actividad económica estatal y no estatal para que tributen a ellos, apadrinar el hogar de ancianos, no dejarlo solo, no dejar solo el Ministerio de Salud con esta actividad, sino que sea una responsabilidad compartida por todas las instituciones de gobierno y por el Grupo de Atención a la Dinámica. Más defunciones que nacimientos es de los fenómenos demográficos que afronta Cruces, uno de los municipios también más envejecidos de Cuba. Por ello, varias acciones se enfocan a revertir algunos aspectos que puedan incidir negativamente en el tratamiento integral a esa situación del territorio. Con una red de 32 casas de abuelos y el trabajo de los equipos multidisciplinarios en las áreas de salud, se logran dar pasos en una necesaria atención a ellos, aunque todavía debe reforzarse mucho más. En nuestra provincia contamos hoy con un geriatra en cada municipio. Y en las áreas de Cienfuegos hay también un geriatra, que son 8 áreas que atienden estas áreas de salud. Y en el hospital hoy hay una buena cobertura de geriatría. Tenemos 58 camas y hay 14 geriatras. Pero siempre se contempla la formación de más especialistas, dado bueno, el envejecimiento que van proyectando en los próximos años. Y sí se continúa el proceso de formación. En este momento hay 6 residentes formándose, ya 2 terminan, están 2 en tercer año, y está todo el proceso que se hace en las ciencias médicas para la captación, digámoslo así, de todos los médicos que se gradúen interesados en estudiar la especialidad. San Fernando de Camarones, una de las localidades más longevas de la provincia y declarada a finales de 2023 Comunidad por la Salud, tiene entre sus retos la ampliación de capacidades para la asistencia a los adultos mayores que requieran estar institucionalizados. Camarones es un pueblecito muy envejecido que se trabaja con los trabajadores sociales tanto para la casa de abuelos y el sistema de atención a la familia. Lograr que la capacidad se incremente a las necesidades que tenemos de los abuelos. Hay muchos abuelos que están desprotegidos, que son los abuelitos vulnerables, no son más o menos 300, que son los más débiles, que no tienen familia. Y los otros sí están protegidos, que sí tienen un familiar, un hijo, un sobrino. En estos momentos tenemos 24 y uno en proceso, que sería 25, y cerramos matrícula. Está prevista la creación de nuevas plazas en el lugar de Roda, en el lugar de Cumanayagua, ampliación de esta casa. Y está aprobada hace muchos años la creación de un nuevo hogar de ancianos en lo que fue anteriormente, para los cienfuegueros conocen, el antiguo preuniversitario Dimas Martínez. Pero bueno, ese es un proyecto que todavía no se ha concretado, pero sí es un proyecto que tiene la provincia y con un total de 250 camas. Entre las principales afecciones que hoy padecen en Cienfuegos las personas de 60 años y más, inciden con mayor frecuencia las enfermedades cerebrovasculares, las del corazón y neoplásicas. Durante el primer trimestre del año en la provincia disminuyó la mortalidad en este grupo poblacional, un buen augurio que impone retos en torno a perfeccionar los cuidados y la atención de nuestros ancianos. Mayelín del Sol, Notisur.